Mr. Stud, all night, every night, every song, upgrade. Un poco de anestesia. Solo sentirás dolor un momento. ¡Hazlo, Chum! ¡Su puta madre! ¿Todo está bien, mano? Un capullo quiso atracarme. La cagó bien.
¿Quién? ¿Alguien del barrio? ¿Crees que alguien de por aquí intentaría atracarme? Escucha, UV. Tengo un problema. Esta vez... ¿En serio? Venga, desembucha. ¿Qué te pasa? Kirk, le debo lana. Si no le pago mañana, me rompe las piernas. Y él nunca bromea con estas cosas. Tiene a los cárteres de su lado. Estás en deuda con Kirk. Pero si todo Dios en Haywood sabe que es un puto usurero. Mi hermano salió del bote. Se merece una bienvenida de héroe. Ya sé que la cagué, V. ¿Cuándo aprenderás, Pepe? Dime al menos que tu hermano está bien. Pues anda haciendo de las suyas, ya sabes. ¿Puedes echarme la mano? Hablaré con Kirk, pero luego estarás en deuda conmigo. Es buen chico. Me salvas la vida. Solo está un poco perdido. ¿De veras? Tiene sus demonios. Luchan con su alma. Pero le diré que... que quieren hacer las paces. Oye, ¿y el resto? Lo están descargando, hombre. Voy a ver uno por uno. De la última... Entrega, faltaron dos botellas de Stenson. Nah, esa no puede ser. Hoy estuve en el hospital. Javi se quebró algunas costillas, pero gracias a Dios, la bala no dañó ningún órgano. ¿Qué pasó? Una persecución policial. Iban tras unos traficantes. Pues se lo merecía, ¿no? Oye, él estaba ahí de casualidad. ¿Entiendes? Los pinches policías les disparaban a todos. Él no trafica, nunca lo hizo. De lo único que es culpable es del color de su piel.
¿La guachaste luego de eso? El pinche perro ni me peló. Kirk, hablemos. V, ¿cuánto tiempo? Dime, ¿en qué andas? Pepe me dijo que hablara contigo. ¿Qué pasa? ¿Le da corte a aflojar los Eddies en persona? Ah, dile que no muerdo. Todavía. ¿A ti qué coño te pasa? ¿Cuánto te debe? Eso es confidencial, pero digamos que un cojón y medio. ¿Un usurero con ética empresarial? Ver para creer. Así soy yo, todo pura bondad. Dale cuartelillo, ¿quieres? Te pagará, pero necesita tiempo. ¿Tengo cara de cura de la beneficencia? Si te presto Eddies, me los tienes que devolver, y con intereses. Así es como va la jodida vaina. ¿Por qué debería perdonar a un mindundi que no respeta un trato? Porque soy yo el que te lo pide. ¡Ja! Pues ya me conoces. Soy un hombre de negocios. ¿Qué saco yo de esto? Tengo algo de prisa. ¿Sabes, Kirk? A veces me da la impresión de que te olvidas de que no eres del barrio. Sí, te dejas caer por Haywood, pero en realidad vives a tomar por culo, en Pacífica. ¿Qué insinúas? Insinúo que deberías pensártelo mejor antes de meterte en follones con alguien de por aquí. Siempre hay otra opción. ¿Y? El cochazo que ves ahí. Solo hay cuatro en la ciudad. Uno del director regional de Rayfield. Otro del alcalde Ryan. El tercero es de alquiler. Ajá. ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente en cuanto tú le eches el guante, claro está. Tengo algo de prisa. Si lo hago, ¿la deuda de Pepe está saldada? Pues claro, soy un tío de palabra y lo sabes. Esto está tirado. Mira, si me traes el Rayfield, liquido las deudas de Pepe. Y hasta te doy un pellizco, porque soy así de majo. Mi contacto, Rick, curra en el parking de Lembers, el club que le mola al dueño del Rayfield. No falta ni un solo viernes por la noche. En cuanto aparezcas, las cámaras de seguridad se apagan, la puerta se abre y carretera y manta. Pillas el Rayfield y a correr. Fácil. Tengo algo de prisa. ¿Cómo va esto? ¿Me deslizo debajo del coche con un monopatín y le hago un puente como quien no quiere la cosa? Kirk, ese coche tendrá un sistema de seguridad. Del copón. Este pequeñín es igualito al que tienen los técnicos de Rayfield. Abrirá la cerradura y pirateará la firma de identidad. ¿Una llave maestra para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk. Los tecnomantes de Kabuki venden maravillas como esta de Stratis. Ten un poco de fe. ¿Y qué? ¿Sí o no?
Más vale que luego te portes, Kirk. Tranqui. ¿Tú también sacarás tajada de esto? Tienes que ir a Lembers, en el Glen. Rick te estará esperando en el garaje. Os llevaréis de lujo. Buena suerte. Estamos en contacto. Prefiero las acciones a los hechos. Perales tiene mi voto. Güey, no importa. Perales, Ryan, están todos en la misma mierda. Nah, el Perales es diferente. Vivía a 2 cuadras de mi casa. Alon no va a pelear por el cinturón. En cuanto gane, los pendejadas. Claro. Sí, es el Chico Hernández, Smith. ¿Dónde? Pero acá no tiene un don. ¿Qué deudas? ¡Las pago! Su puta madre. Oye, ¿por qué no veo ni un pinche limón ni una pinche lima, eh? No lo chingas. De seguro están ahí. ¿Una limosna para un veterano? El dios cibernético devora a sus hijos. Diles que se preparen. Sí, padre. Miren, ¿a quién tenemos aquí? Tanto tiempo, V. No sabía que estabas por aquí. Hace unas semanas que volví de Atlanta. Veo que te dieron una buena bienvenida. ¿Qué tal estuvo el este? Luego te cuento. Ahora tengo algo entre ¿Por manos. ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Nosotros te llevamos. Vámonos, Marcus. Bueno, ¿a dónde vas? Al Glen. Dejadme en el Embers. ¿Puerta principal? Por la rampa que hay detrás. Ya os digo dónde parar. Ya lo oíste, Marcus. ¿Cómo te trata el regreso a Night City? ¿Ya tienes jale? He estado por aquí y por allá. Nada importante. Pero voy tirando. Gracias por tu interés. Entonces, Atlanta no fue lo que esperabas, ¿eh? La verdad es que no tenía muchas expectativas. Aunque pensé que me iría mejor allí. No hubo suerte. Igual y todo es para mejor. ¡Madres! Para el carro. ¿Qué ocurre? Negocios. ¿Tienes cañón? Sebastián Ibarra. Parece que es mi día de suerte. ¿Qué quieres? Ajustar cuentas de una santa vez. Tengo una oferta, papi, así que escucha bien. Lárgate cagando leches de vista y saca a tus chicos de la calle. A cambio te doy el Glen. Así podrás pegar ojo por las noches. ¿Has visto lo generoso que soy? Y bien, ¿sabes con quién estás hablando? Tú no te metas, a ti no te conozco. Ni yo a ti. Por lo que debes ser un mierda que no sabe hacer ni la O con un canuto. Bueno, ¿algo más? Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación. Cuidadito, padre. Nunca se sabe quién te apunta por detrás. Y tú igual come mierda. Marcus, por favor. Me alegra ver que no olvidaste tus raíces. Aún
tienes el don. A muchos que quedan por aquí les tiemblan las piernas cuando les apuntan con un cañón. ¿Quién era ese tío? Nadie importante. En una semana ya no estará y después vendrá otro. Pues te has sacado la pipa. Sí, y te aseguro que las pagará. Para aquí. Justo. Aquí me bajo yo. Ven, antes de que te vayas. ¿Tu número? Podría serte útil. Igual y volvemos a trabajar juntos. Y regresamos 2 años en el tiempo. Gracias, padre. Me voy. Que Dios te acompañe. ¡Maldita sea! He llegado. Voy a reunirme con tu hombre. Rick es un cacho de pan, ya lo verás. Es como un hermano para mí. ¿Ayudarte en algo? ¿Eres Rick? Sí. ¿Te manda Kirk? Sí. Cámaras desconectadas. Tienes 20 minutos. Kirk, veo el coche. Es tu momento de gloria. Buena suerte. A ver cómo se porta la supertequesta. Hombre de poca fe. ¿Ves? Somos ricos. Ahora arranca y llámame cuando estés de camino. Te indicaré el lugar. Al final va a ser un paseo por el parque. ¿Qué? Ahora, ¡joder! Sabes conducir. Ahora sal. ¿Qué haces? ¡Qué chingados! ¡No os mováis! ¡Están detenidos! ¡Que nadie se mueva! Las manos donde pueda verlas. Tranquilitos. ¡Al suelo, cabronazos! ¡Ya! Jackie Wells, mi coleguita del barrio. Veo que sigues teniendo muy pocas luces. ¿Qué hay, detective Stintz? Pasó bastante tiempo, ¿eh? Inspector Stintz. Da lo mismo. Por cierto, tu cara también me suena. Venga, desembucha. ¿Qué te parece? Estoy esperando. ¿Un cerdo que habla? Te fuiste a Atlanta en busca de la felicidad. Y no la has encontrado. Siempre he dicho que las termitas de Haywood estáis cortadas por el mismo patrón. Nacéis, crecéis y morís aquí. Veo que no me equivocaba. ¿Es que eres mudo? No sabes una mierda de mí. ¿La verdad duele?
Pues ojito, que la paciencia no es mi virtud. Órale, Sins. Déjalo pasar. Si nos encierras, estaremos mirando el techo hasta el juicio. ¿Y después qué? En el peor de los casos, nos dan unos meses. Pero últimamente el bote está atiborrado. Así que a lo mejor salimos antes. ¿Esos son los ladrones callejeros? Los hemos detenido, señor Fujioka. Ahora nos los llevamos. Demasiada ceremonia. No tengo tiempo para participar en una investigación. ¿Quiere que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar. Pero rompedles antes las piernas para que no floten. Ya lo habéis oído. Chingado. ¡Puta madre! De veras, por un segundo las cosas se pusieron raras. Pensé que no íbamos a salir con vida. Yo igual, tío. Stins quiere pillar a gente. Está estresado. Pero todavía le queda una pizca de honor. ¿De veras crees que su sentido de honor nos salvó? Bueno, eso es que se criara en Haywood como nosotros. Si no fuera por mí, estarías recorriendo Night City en un carro padrísimo. Ve, la culpa es mía. Espérate. ¿Qué? La poli no apareció por arte de magia. Mi tech debió de activar la alarma. Pues igual así lo dispuso Dios. Jackie Wells. V. Te conozco. Sueles ir al coyote. Espera, ¿Wells? ¿Como mamá Wells? Ya decía yo que me sonaba. Claro que sí, somos familia. El coyote es su bar. Es raro que no nos conociéramos antes. En el coyote me dieron el curro de robar el buga. Cortesía de Kirk. ¿Le haces chambas a esa rata? Pepe le debía pasta y estaba a dos velas, así que lo ayudé. Oye, ¿y qué pedo con Pepe, eh? ¿Deja que ese pendejo del Kirk le dé órdenes o qué? He oído que tiene el apoyo de los cárteles. ¿Cárteles? Nah. Mira, conozco a los cárteles y te aseguro que ninguno oyó hablar de Kirk jamás. El cabrón va a aprender a no meterse con la gente de Haywood. Órale. Vamos a almorzar. ¿Así sin más? Hace nada estabas encañonándome con un arma. ¿Si ayudas a mis cuates? Eres legal. Aquí no pasó nada, ¿ok? Nada de nada. Tengo un buen presentimiento. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Hay buena química, ¿sabes? Órale, que me muero de hambre. Venga, a comer. Vamos. ¡Muy buenas, Night City! ¡Os habla Stanley! ¡Menudo día nos espera en la ciudad de los sueños! Adoro esta ciudad, tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato al nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá a un año. ¡Y eso sí es un buen año! ¿Y para qué viene esta peña a Night City? ¡Para ser samuráis callejeros como Morgan Blackhand o Wayland Boa Boa! A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. O eso dicen. Pero no puedes jugar en primera división mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes.
¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio. No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis. Lo que importa es el camino que toméis. En Night City. La ciudad de los sueños. La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech, por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en RV? Claro, ¿por qué no? Empecemos con el entrenamiento básico de combate. Esta sesión será grabada para su evaluación. Este curso está diseñado para reforzar habilidades básicas de combate y mejorar. Las habilidades que aprendas aquí te ayudarán a sobrevivir, incluso a destacar en el campo de batalla. Te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego, a aprovechar las tácticas de sigilo y a hackear las redes enemigas. Porque en Militech... Colega, en Militech encriptan como el culo. Pero ya te digo que lo de adiestrar pistolos lo clavan. Ahora... ¡Gusano a la estación 1! ¡Vamos, vamos, vamos! Listo para petarlo en... Vamos a darle caña a un programa de entrenamiento con objetivos. Para calentar. Pensaba que fueras a sudar mucho. ¿Qué te parece si subimos el nivel? No está mal, pero es más realista si los objetivos también tienen pipas. ¡No te quedes ahí quieto, a cubierto! Te han dado. Usa un reanimador para apañarte. Cuando quieras, ve a la zona de entrenamiento. Ah, mira. Esta vez se ha traído a unos chungos. V, ya sabes que hay acá. Quédate en la plataforma y seguimos. Lo siguiente en el menú es hackear. Verás que he ajustado un poco el material del curso.
En este módulo de entrenamiento, aprenderás a usar haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. Cuerpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba con él en silencio. Vale, todo tuyo. Casi, casi. Otra vez, desde el principio. Haz magia de hackeo en la pantalla. Para distraer al guardia. Basura cuerpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba con él en silencio. Vale, todo tuyo. Acaba con él. No pasa nada. Prueba otra vez. Magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. Basura cuerpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba con él en silencio. Vale, todo tuyo. Acaba con él. Nunca es buena idea dejar pruebas de tu trabajo. Sobre todo, pruebas muertas. Agarra el fiambre y escóndelo donde sea. Vale. Intenta derribarlo con un solo movimiento molón. ¿Listo para hackear enemigos en tiempo real? ¡Diviértete!
Ya. Detona la granada. Cerebro y seguir las órdenes. Rollo Militech, ya sabes. Cuando te doy órdenes, eres la leche. Puedes subir al podium. No está mal. El algoritmo de Militech te ha dado una caña razonable. Tengo módulos adicionales si quieres perfeccionar alguna otra habilidad. O lo das por terminado y te piras ya. Pero recuerda, en la calle no tendrás consejos ni segundas oportunidades. Bueno, ¿vamos o qué? Vale, para empezar, vamos a pulir un poco tu sigilo. A cubierto, rap. Va bien, va bien. Ahora muévete lentamente hacia la salida. Que no te vean. No pasa nada. Prueba otra vez. A cubierto, rápido. Va bien, va bien. Ahora muévete lentamente hacia la salida. Que no te vean. Ahora con sigilo, V. ¿Alguna vez te has metido en una neuro de ninjas? Pues lo mismo. Venga, puedes hacerlo.
¡A cubierto, rápido! Va bien, va bien. Ahora muévete lentamente hacia la salida. Que no te vean. Nova, bien hecho. Vamos a la siguiente zona. Ahora lo mismo, pero con la cámara. ¡Recluta al entrenamiento! Hoy lo has hecho bien. Para salir de la simulación... Vale, y de postre algo de técnicas avanzadas de combate. Y podemos acabar esta historia. Hora de mancharse las manos con el combate cuerpo a cuerpo. Derríbalo. Pero cuidado. Parece duro. Vale, es suficiente. Ahora vamos a buscarte algo más de tu nivel. Vamos a subir de nivel, de fácil a normal. El siguiente pringado puede bloquear tus ataques. Ahora toca algo más coñazo. Bloquear golpes en lugar de repartirlos. Este pringado pierde el equilibrio cada vez que pega. Aprovecha eso. Entra y lánzale un contragolpe.
Pringado. Me ha gustado. V, ahora quiero ver al primo este cazando moscas. No dejes que te toque. Joven aprendiz, has avanzado mucho en el aprendizaje de la senda del pringado. Pasemos a las armas cuerpo a cuerpo. Coge una espada. Bien, enséñame qué has aprendido. Empiezas a disfrutar. Sube a la plataforma. Buena suerte. ¿Y? Nada mal, ¿no? Y ahora lo que te truje. Hola. Vamos allá. El elevador, por aquí. El objetivo es Sandra Dorset. Su biomon se apagó hace un par de horas. Posible secuestro. Puede que el objetivo ya la haya palmado. No sé si llegáis a tiempo. Tenemos tiempo, Bug. Tenemos. Aunque no estés aquí, sigue siendo parte de este escuadrón. Escuadrón. Genial. Calmaos un poquito los dos. Ya casi estamos. Sí, Bug. Concéntrate. Es la 1237. El objetivo estará dentro, pero no tengo visual de su biomon. Ojalá no sea demasiado tarde. Oh, esta mierda, vida o muerte, es un asco. Deprisa. ¿Eres tú? Intenta hackear la puerta. ¿Puedes activar la V? ¿Llegamos tarde? ¡Es ella! ¡Es nuestro objetivo, V! Sandra Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2. Canela fina. Y esta lleva repros de Zetatec del mercado negro. Parches y retales cutres. Así que no es nuestra chica. Sigamos buscando. ¡V! ¡Mira! Allí hay unos pendejos adelante.
Acábalo con sigilo, ¿ve? Cuidado. Eso, chingado. Ni yo lo habría hecho mejor, la neta del planeta. A ver si estamos al loro, que vienen más idiotas. ¿Los tenéis encima? ¡Chíngate a estos mierderos! Oye, V, ahí vienen. Espérate a que tengas chance. Haz mierda al cabrón. Hay que buscarle un único comprador. Hay que sacar una buena tajada con este cromo de puta madre. ¡Nos verán! ¡Voy a por... ¡Hijos de la chingada! ¡Está acabando de él! Punto de mira, ni que os peguen un tiro por la espalda. ¡No tienen más armas! ¡Ni de coña! ¡Cargaos a ese cabrón! ¡Chinguen a su madre!
cago en Dios. Creo que la tengo. Al objetivo. ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos. V, conéctate a su biomon. Averigua qué le pasa. Conectando. Esto no se ve nada bien. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platino. ¿Platino? ¡Madres! Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo. Creo que le han bloqueado la señal. Le habrán hackeado el biomon, reconfigurado el firmware o metido un neurovirus. ¡Carajo, tipo! ¡Tú no estás aquí! ¡Hay tinas, hielo, ganchos y cuchillos de carnicero! Hackeo chapucero, ¿eh? Tengo una idea. Mira su neuropuerto. ¿Hay un pincho? Sácalo. Estará silenciando el biomon. Hay un pincho. Lo estoy sacando. Comprueba el biomon. ¿Algún cambio? Saludos, Sandra. Si está consciente, adopte una postura de recuperación. Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos. El biomon dice que Trauma llegará en 3 minutos. Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento. Pobrecita. Hay que sacarla del hielo. ¡Joder! ¡Le está dando un paro! ¡Juve! ¿Qué coño está pasando? ¡Jack y jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Ahí te va, bro! Creo que... ¡Hostia puta! ¡Ha funcionado! ¡Fuera, bro! ¡Llévala fuera! ¡Ya! ¡Sácala de aquí! ¡A la terraza! ¡Aterrizando! ¡Aléjese! ¡Iniciando protocolo de seguridad! ¡Siga las instrucciones! ¡Párese en la puerta! ¡Párese en la puerta! Control. Paciente NC570442 asegurada. Estimulantes administrados. 70 miligramos de dopamina, 110 de norepinefrina, 800 de fibrinógeno. Salgamos de aquí. El elevador nos llevará directo al estacionamiento. Buen trabajo. Se acabó el espectáculo. Desconecto. Os veo cuando toque. Pronto, espero. Mira, brother, tengo algo que hacer. ¿Te importa que use tu carro? Tengo una cita con Misty, pero no puedo ir en metro. No me vería nada bien. No voy a dejarte colgado, Jack. Pero no te acostumbres. Me salvas la vida, V. Gracias. ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos. Estoy molido. Oh, casi se me olvida. Deberías hablar con Wakako. Dile que el jale está hecho. V, ¿cómo ha ido? Nuestra clienta está viva. Más o menos. Trauma Team se encargó de ella. Se recuperará. Espléndido. El pago te está esperando. Puedes venir a por él cuando quieras, ahora mismo incluso. Aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa.
La policía ha rodeado Watson. El distrito está cerrado. Si quieres superar el cordón, tendrás que darte prisa. Gracias por el aviso. Me pasaré a verte más tarde. Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson. Si quiero dormir en mi cama esta noche, habrá que pisarle a fondo. Ah, yo me ocupo, güey. Yo manejo. No deja de fascinarme. Es una ciudad cualquiera, pero muy grande. Nel, güey. No es como cualquier otra. Morgan Blackhand, Andrew Wayne, Adam Smasher. Aquí nacen las leyendas. Me muero de hambre. Vamos a comer algo. ¿Qué dices? Jackie, van a clausurar Watson, ¿te acuerdas? Madres, tienes razón. ¿Se me hace a mí o...? ¡Lo sabía! Nos está siguiendo una camioneta. ¡Puta madre! Esto no me gusta, güey. ¡Ni tantito! Vamos a centrarnos en llegar a casa. Madres, se lo tomaron muy a pecho. Watson está clausurado hasta nueva orden. Medida de seguridad necesaria. Hola, gente. Qué suerte tenemos de toparnos con usted. ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro, porque solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica. ¿Su chica? Ajá. Se va a preocupar un chingo si no aparezco. O sea, intento ser un buen tipo. Me está dando otra oportunidad, ¿entiende? Qué pena. Míralo, quizá no sea un ciudadano modelo, pero es buen chaval. ¿Qué pasa? Pero son los últimos. Vale, adelante. Que tenga una muy buena noche, agente. Así que puedes ser simpático si quieres. ¿A chinga y cuándo no lo soy? ¿Nunca? Pues para mí nunca es siempre, güey.
madres! Checa eso, güey. Se fue toda la chingada. No tiene pinta de una redada corriente. ¿Por qué no son policías comunes? Es Max Stack, el depredador supremo de la policía de Night City. Me aparecen cuando las cosas se salen de control. Los pendejos esos son solo botana. Tabará, se terminó el espectáculo. Los infelices se lo estaban buscando. Llegamos. Casi estamos en tu casa. ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Haywood. Calma, UB. Me dejarán pasar. ¿Estás seguro? Pues sí. Seré Jackie el simpático otra vez. Sueña con los angelitos. Dale recuerdos a Misty. Dale. Ahí luego. Thank you.
reciente actividad de las bandas, se ha elevado desde la alcaldía el nivel de amenaza pública a rojo. A los ciudadanos de Arroyo y Watson se les ha advertido que no salgan de casa al caer la noche y que siempre puedan disponer de armas de fuego como protección. Escuelas y hospitales han sido cerrados. Hasta nuevo. ¿Qué ocurrirá con Pacífica? El distrito que en principio fuera... Buenas noches, Night City. Mi primer invitado de hoy es el presidente de la... Casi lo olvido. Una runner que conozco tiene algo que te podría servir. Te paso el contacto. El reverendo Colbert. Alabado sea nuestro padre en el cielo. Y nuestra segunda invitada es Karina Lee, presentadora del programa Chippy, que promueve el uso de implantes cibernéticos. ¿Cómo te va la vida, guapísima? No me quejo, Siggy. Gracias por invitarme. Hoy quiero hablar del implante más exclusivo y codiciado del mercado en estos momentos. Es el... ¿Dormiste algo? No importa. Es hora de levantarse. Creo que he pillado algo. Cuando me conecté al Viemon de esa corpo, no sé, un neurovirus o algo. Tengo que ir donde Vic. Que me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas. Va, te llevo. Ponte un poco de ropa y te espero ahí abajo. Voy a estar junto al coche.